Muy buenas tardes, soy Gilberto Escobar, bienvenidos a Problemas Técnicos. Por primera vez hemos modificado, coordinado el horario para este programa y pues bienvenidas y bienvenidos. Esta tarde tendremos una conversación sobre la transparencia durante la pandemia y cómo esta contribuye a la confianza de la sociedad guatemalteca y a las instituciones del Estado. Les recordamos a quienes nos están viendo que nos pueden seguir a través de nuestra cuenta de Twitter y por nuestra página de Facebook como Prensa Comunitaria. ¿Quién es nuestro invitado? Harald, licenciado en Historia por la Universidad de La Habana, se ha especializado en el análisis de redes de poder y ha publicado diversos estudios en Centroamérica. A partir de abril de 2015, cuando la CICIG denunció y evidenció la existencia de estructuras criminales dirigidas al más alto nivel de funcionarios, una parte de la sociedad guatemalteca se movilizó y adquirió lo que algunas personas consideran como una nueva conciencia ciudadana sobre el tema de la corrupción, pero al mismo tiempo fuimos testigos de la respuesta que los sectores señalados dieron al trabajo realizado por el comisionado Iván Velásquez, concretándose esto en su expulsión en 2019 durante el gobierno del expresidente Jimmy Morales. Los académicos y las investigaciones judiciales concuerdan que la existencia de redes político-económicas ilícitas y los detalles que las investigaciones mostraron y evidenciaron la necesidad de modificar el Estado para evitar que algunos sectores dejaran de enriquecerse con recursos públicos. La corrupción, como hemos visto con más claridad en los últimos años, tiene efectos devastadores para los países en términos sociales, políticos y económicos. Durante esto, casi 6 meses de pandemia ya, el gobierno ha impulsado 10 programas de ayuda económica para los sectores más golpeados, pero estos han sido criticados por los mismos sectores sociales donde la ayuda no ha llegado. De los 10 programas, los distintos ministerios los están ejecutando. Algunos aún no han ejecutado ni un centavo. Algunas municipalidades están utilizando fondos para paliar la crisis en sus territorios, pero tampoco la ejecución y la ayuda han sido transparentes. Para conversar sobre el tema de corrupción, redes criminales durante la pandemia, está con nosotros Harald. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Bienvenido a este espacio y pues vamos a empezar la conversación y te preguntamos, ¿qué son y cómo se crean las redes político-económicas ilícitas? Bien. Bueno, quizás hay que ir primero a la esencia, ¿no? De qué son las redes, unas redes. Básicamente se compone de diferentes actores y las relaciones entre estos actores, ¿no? Entonces ahí se tejen complejas interacciones y esas redes tienen intereses en común, ¿no? Los mueven intereses en común. ¿Cuáles son estos intereses en común? Sería pues el poder, el enriquecimiento y la impunidad en el caso de las redes ilícitas, ¿no? Que pues cometen alguna criminalidad y por lo tanto requieren también impunidad para su perpetuidad. Salcedo y Garay dicen en uno de sus trabajos que las redes estas son las formas más complejas del crimen y se caracterizan precisamente por la variedad de agentes sociales involucrados, por la diversidad de interacciones entre estos agentes y por los efectos que tienen sobre las instituciones y las sociedades. Entonces, eso es el elemento que hace tan complejas esas redes político-económicas ilícitas. Ahora, ¿qué actores son? ¿De qué estamos hablando, ¿no? Pueden ser precisamente actores públicos o privados, es decir, del Estado o del sector privado. Pueden ser actores legales o ilegales, es decir, podría ser una empresa legalmente constituida o un grupo criminal como un grupo de narcotráfico, por ejemplo. Y también serían como actores que pertenecen a diferentes ámbitos de poder, el poder económico, el poder político, el poder institucional, el poder militar, el poder criminal, cada vez más también algún tipo de medios de comunicación o también de que intervienen pues en estas redes
Y lo complicado es que no, muchas veces no podemos decir simplemente, ah, ese es un actor político, porque a lo mejor también tiene una empresa, por lo tanto también es un actor económico, ¿no? Es decir, se vuelve como más complejo y más complicado el asunto. Otro ejemplo sería si es un actor político y es parte de un grupo criminal del narcotráfico, ¿no? Entonces estaríamos hablando de la narcopolítica. Entonces, eso en sí ya se vuelve mucho más complejo. Y luego la interacción también es como complicada, ¿no? Se mueve en zonas grises, porque no solamente actúan de manera ilegal, sino que también muchas veces usan la legalidad, usan figuras legales para, pues, armar sus entramados de lavado de dinero. A veces, o muchas veces, actúan y deciden las cosas en la informalidad y en el secreto, ¿no? Y luego, obviamente, de esa manera también incurren en ilegalidades. Es decir, ellos juegan con estas zonas grises entre lo legal y lo ilegal, lo formal y lo informal, y lo transparente y el secreto. En estas zonas grises, ellos actúan y pues buscan realizar ese poder indebido, buscan enriquecerse ilícitamente y buscan su propia impunidad. Gracias. Y también, ¿qué factores benefician para que existan estas redes? En general, es importante que en las sociedades exista, digamos, para este tipo de redes, exista asimetrías de poder, ¿no? Es decir, las asimetrías de poder favorecen la existencia de estas redes, ¿no? Porque unos que tienen más poder pueden imponerse sobre otros. Entonces, esas asimetrías son una condición importante para la existencia de estas redes. Lo otro es, de alguna manera, también esas etapas como de transición. Transición, hablando en un término histórico más largo, ¿no? En ciclos más largos. Y en estos ciclos, pues, como en Guatemala se produjo la democratización y luego también el proceso de paz, esos serían como estos ciclos largos de transición, de transformación. Pero una transformación siempre implica dos elementos. Uno, la ruptura, y el otro elemento es la continuidad, ¿no? En una transición de un gobierno militar a un sistema democrático, pues sucede una ruptura con una forma de gobierno, pero a la vez, pues se perpetúan algunas estructuras de poder del pasado militar aún en la democracia, ¿no? Entonces, la ausencia de estas rupturas, de estas estructuras de poder, también es un factor que beneficia la existencia de estas redes. En Guatemala se está hablando concretamente de un fenómeno que se llama cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, SIACs, ¿no? Esas SIACs, pues, fueron también uno de los motivos para la instalación de la CICIG en Guatemala, y en ese convenio se definían como aquellos grupos que reunían las siguientes características: cometer acciones ilegales para afectar el pleno goce y ejercicio de los derechos civiles y políticos, estar vinculados directa o indirectamente con agentes del Estado y contar con la capacidad de generar impunidad. Eso serían, pues, las SIACs. Entonces, estos ciclos no agotados de transición son los que favorecen. Hay que mencionar, sin duda alguna, este ciclo no agotado de reconversión militar, aunque en lo institucional el ejército sí está subordinado al poder civil. Hay otros núcleos de poder
y redes extrainstitucionales, es decir, la capacidad militar, sobre todo de los aparatos de inteligencia, se privatizaron y se volvieron también un instrumento en función de aparatos ilegales y de grupos ilegales y de esas redes ilícitas, ¿no? Y al mismo tiempo se trasladó también la disputa al escenario electoral. Esas redes ilícitas también lo entendieron y también incursionaron en esa disputa electoral con diferentes proyectos políticos, ¿no? Y el Partido Patriota en sí fue uno de los instrumentos políticos que cooptó el Estado, ¿no? De ahí viene el nombre también del caso cooptación del Estado, que se conoció en el año 2015. O sea, hay como varios factores en ese devenir histórico que benefician esas redes y la persistencia, sobrevivencia y la perpetuidad de esas redes. ¿Y cuáles son los tipos de delitos de las redes político-económicas ilícitas? Pues estaba mencionando el caso ese de cooptación del Estado, ¿no? Y cuando revisamos ese caso, ahí hay figuras legales como cohecho, ¿no? Es como el cohecho activo es el que corrompe, o el cohecho pasivo, el que es corrompido, ¿no? Y el que recibe o acepta un soborno. Entonces, obviamente, ese es uno de los delitos fundamentales cuando estamos hablando en la mayoría de estas redes de algún tipo de corrupción, ¿no? De un delito contra la administración pública y un andamiaje de corrupción que tiene dos, básicamente dos finalidades. Uno es, pues, la toma de decisiones para beneficiar a determinado grupo y, por otro lado, pues enriquecerse, ¿no? Es decir, robar dinero, básicamente, de eso se trata. Por lo tanto, ahí hay otro delito casi siempre incluido en estas redes, que es el delito de enriquecimiento ilícito y el de lavado de dinero, ¿no? Porque ni modo, ellos se apropian ilegalmente de dinero y necesitan legalizarlo, y eso se hace a través de entramados de lavado de dinero. Eso son entramados bastante complejos, que incluso han alcanzado, pues, niveles internacionales también, ¿no? Es decir, hay casos de lavado, caso Odebrecht, o también donde está involucrado Manuel Valdizón, que está preso en Estados Unidos, donde estaría involucrado Acisclo Valladares, también es requerido por Estados Unidos, también porque utilizaron el sistema norteamericano para el lavado de estos recursos ilegales. Cuando hablamos del dinero ilícito, también ellos necesitan usar alguna cantidad de dinero para mantenerse en el poder, es decir, reelegirse en el mejor de los casos, ¿no? Y para reelegirse hay que invertir en las elecciones, es decir, estamos hablando del financiamiento electoral ilícito, porque ellos utilizan dinero que viene de la corrupción misma, ¿no? Entonces eso es un negocio redondo, ¿no? Porque ellos utilizan dinero robado para hacerse su propia campaña electoral y reelegirse. Es decir, hay una acumulación económica y política que los perpetúa en el poder. Entonces ahí tenemos ya el otro delito, el financiamiento electoral ilícito, que también se encuentra muchas veces en estos casos. Y luego, obviamente, también la asociación ilícita como delito, ¿no? Asociación ilícita es de alguna manera una cuestión de que un grupo de
personas se organiza por un determinado tiempo con la finalidad explícita de cometer alguna ilegalidad, ¿no? Ahora, se critica mucho ya ese concepto que no alcanza para abordar la complejidad precisamente de las redes ilícitas, porque las redes ilícitas ya son entramados mucho más amplios y más complicados de un simple delito de asociación ilícito o un simple fenómeno de crimen organizado. Pero eso es una discusión que se debe dar también en el ámbito jurídico. Ahora, en otro de los casos que mencionaba, donde está también involucrado a Cisclo Valladares, es el caso de subordinación del legislativo al ejecutivo. Ahí Valladares está acusado de asociación ilícita y cohecho activo, ¿no? Porque él es el que daba desde el sector privado el dinero. Y mientras que los otros, diputados involucrados, como Estuardo Galdames, Juan José Porras, Mirna Recendecoro, Marco Antonio Orozco, Boris España, Haroldo Queij, Gustavo Medrano, ellos están acusados de intención de que, aunque ellos cometen ilegalidades, que nadie los castiga, ¿no? Que queden libres y nadie los toque, ¿no? Ellos, entonces ahí hay casos donde, como por ejemplo el caso de manipulación de justicia o el bufete de impunidad, ese tipo de casos que involucran otros delitos, que serían como la denegación de justicia, la obstaculización a la acción penal, como en el caso, por ejemplo, de la jueza Gisela Reynoso, el prevaricato, eso fue en el caso de la jueza Marta Sierra, que sería, digamos, como una resolución arbitraria, en el mejor de los casos, a cambio de algún favor o de dinero. Y también el magistrado de Quiché, Eric Santiago de León, él está acusado también de cohecho pasivo, pero eso desde el punto de vista que ellos son los que producen impunidad concretamente. Eso más o menos serían los delitos. Claro, de 2015 para la actualidad se ha hablado de tres conceptos que regían las reglas del sistema: corrupción, captura del Estado y cooptación del Estado, especialmente por el trabajo que realizó la CICIG junto al MP. ¿En qué situación nos encontramos a más de 6 meses del gobierno del presidente Yamatei? A ver, corrupción, captura de Estado y cooptación del Estado. Voy a hablar un poquito de los tres para después Gracias. hablar brevemente del gobierno actual. Cuando hablamos de corrupción, pues es como un acto de abuso de poder en beneficio propio, ¿no? De alguien que corrompe o alguien que es corrompido. En el caso de las redes, eso es ya bastante más complejo y a veces ya cuesta diferenciar quién es quién en estos entramados, ¿no? Ahora, generalmente cuando abordamos ahí las redes ilícitas, estamos hablando algo así de, como de la corrupción a gran escala, de la corrupción política, ¿no? De sectores o de los niveles más altos del gobierno que están involucrados en esa distorsión de las políticas y las funciones del Estado, ¿no? Porque ya no están trabajando en función del bien común, sino que están trabajando en función de intereses muy particulares y personales, criminales, pues, al final de cuentas. Entonces ahí tendríamos como la definición más clásica de corrupción, más o menos, ¿no? Cuando hablamos de captura del Estado, estamos abordando un punto de vista muy particular, que es como la influencia de actores privados sobre el Estado o sobre el poder público, ¿no? En función de producir beneficios propios, muy particulares.
Entonces, ese es el punto de vista de la captura del Estado. En Transparencia Internacional lo define más o menos como una situación en la que poderosos individuos, instituciones, compañías o grupos, desde dentro o fuera del país, utilizan diversos mecanismos, legales o ilegales, para dar forma a las políticas nacionales en el entorno legal y la economía para beneficiar sus intereses privados. Entonces, eso es como el enfoque concreto de la captura. La captura puede realizarse o concretarse según los autores más clásicos de ese concepto, que sería Helman, Jones y Kaufman, que ellos hablan de la captura legislativa, es decir, la compra de votos en el Parlamento, en el Congreso. Ellos hablan también de la captura del Banco Central, de decisiones monetarias y de recursos del Banco Central en función de beneficios propios, de la captura legal, que sería eso de las decisiones judiciales para comprarse impunidad, y también obviamente hablan del financiamiento electoral no transparente, como cuatro esferas de captura. Ahora, la cooptación del Estado es ya un nivel más avanzado donde básicamente es imposible diferenciar entre estos intereses y actores privados y públicos. Se necesitan mutuamente ya para el funcionamiento de este sistema criminal, ¿no? Y ahí se habla que ya ellos están distorsionando, ellos están reconfigurando el Estado como tal en función de sus finalidades ilícitas, ¿no? Entonces la cooptación ya es una pues participación sistemática y sistémica de actores criminales dentro del Estado mismo. Ellos ya moldean el Estado en función de sus intereses, ¿no? Ahora, ¿dónde estamos ahora en el gobierno actual? Pues yo diría que a nivel del legislativo y del poder judicial estamos mucho más cerca una situación de cooptación, ¿no? El legislativo, pues, es un espacio bastante complejo, es plural también, pero en una buena parte hay actores muy comprometidos con redes de poder dentro de ese espacio legislativo, ¿no? Y ya es difícil de decir dónde está la frontera Uno y otro. entre uno y otro. En el sistema judicial también, yo creo que es la disputa que todos sabemos que está instalada en el país por el nombramiento de las magistraturas y pues el caso de las comisiones paralelas 2020, estamos ahí. Y en el caso del Ejecutivo, creo que hay que reconocer que el Ejecutivo es un andamiaje bastante complejo también, desde el gobierno central hasta las municipalidades, ¿no? Es decir, no hay una única entidad que se puede capturar o cooptar en este andamiaje. Entonces yo creo que ahí hay diferentes niveles y lo cierto es que sí hay una corrupción política y sistémica de gran magnitud instalada en todo este andamiaje del Ejecutivo, y el gobierno de Yamatei no ha sido la excepción. Gracias, y hablemos de los casos en los que ha venido desarrollando su trabajo. ¿Cómo ha afectado las redes político-económicas ilícitas, el sistema de partidos políticos y el sistema de justicia? Bueno, cuando hablo y escribo sobre los partidos políticos, generalmente utilizo ahí también un análisis
basado en otros autores que se refieren ya a una tercera generación de partidos políticos, ¿no? Es decir, tendríamos los partidos tradicionales que han gestionado, digamos, la transición en los 80s, luego la primera generación serían los partidos que han dado como forma a estos primeros periodos de la democracia, y la segunda generación sería básicamente, digamos, alrededor de la firma de los acuerdos de paz, el predominio del PAN y el FRG, pero todos estos partidos ya casi no existen o están muy marginales en el caso del PAN, y es una tercera generación de partidos políticos que básicamente se ha instalado en el país, pero partidos muy, muy volátiles. Muy, muy fraccionado el sistema político también. Y esos partidos generalmente giran en torno a una persona, giran en torno al financiamiento electoral ilícito y pues tienen como otras connotaciones implícitas también, que bueno, podemos hablar en algunos de los casos como de proyectos políticos militares. Es decir, el FRG era uno clásico, el Partido Patriota también, el FSN de manera más solapada, pero también, ¿no? Es decir, eso es la expresión de cómo algunos sectores también muy vinculados al poder militar entraron a la disputa política mediante estos partidos. Otros serían como partidos políticos o proyectos políticos más asociados a redes de impunidad, ¿no? Es decir, hay bancadas en el Congreso y diputados en el Congreso que se han defendido ya, no sé, como 14, 15 veces de un mismo antejuicio en su contra, ¿no? En la etapa previa, y luego ya la Corte Suprema de Justicia ya lo salvó 4 veces también de un antejuicio, ¿no? Es decir, ahí por excelencia estamos hablando de un ejercicio de impunidad. Y luego también tenemos los partidos de la narcopolítica, ¿no? Eso está bastante más asociado también hacia lo regional, local, ¿no? Pero también tiene expresión en el Congreso de la República. Ya un informe de la embajada estadounidense decía hace 10 años atrás que la UCN es un partido de ideología narco, ¿no? Mario Estrada, candidato presidencial, está preso por narcotráfico en Estados Unidos, ¿no? Y pues ya los vínculos de UCN en el departamento de Huehuetenango, sobre todo a nivel de las candidaturas que postularon el año pasado para el Parlacén, también tienen nexos muy abiertos hacia grupos y redes familiares ligados a esta criminalidad. Entonces, eso es importante también. Eso ha como distorsionado el sistema político, el sistema de partidos políticos en el país, ¿no? Y por otro lado, ¿cómo impacta sobre la justicia? Pues yo creo que en términos generales hay que hablar de una agenda como regresiva y de contrarreforma de alguna manera del 2017 a la actualidad, ¿no? Es decir, si vemos quizás que desde el 2005, 2006 en adelante han habido algunos avances en cuanto al sistema de justicia y la aplicación de la justicia en términos generales, las capacidades de investigación penal de estas redes. Desde el 2017, pues sí hubo un cambio desde el Estado mismo y de muchos sectores allegados en impulsar una agenda regresiva, ¿no? De parar esto y de impulsar una agenda pro impunidad.
Y eso pues se traduce en la actualidad, creo yo, en dos fenómenos muy importantes. Uno sería el ataque a operadores de justicia, ¿no? Es decir, a la FESI, a la PDH, a la Corte de Constitucionalidad, a jueces y juezas de mayor riesgo, etcétera, ¿no? Y por otro lado, a la intencionalidad de la cooptación del sistema de justicia, ¿no? Es que estas mismas redes puedan nombrar la Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Apelaciones. Ellos lo requieren para su propia impunidad. Para su beneficio. Sí. ¿Qué papel han jugado algunos medios de comunicación en esta red compleja de la que nos estamos hablando de corrupción? Sí, eso es complicado, pero claro, hay algunos más o menos evidentes, ¿no? El grupo Albavisión está dentro del caso de cooptación del Estado, ¿no? Es decir, ahí desde hace años se habla del ángel de la democracia, cuando se habla de Ángel González, ¿no? Y que ahí en el caso de cooptación del Estado, pues sí, él daba espacios para la campaña electoral, él financiaba de alguna manera y promovía ciertas candidaturas y a cambio de esto recibía contratos públicos, ¿no? Es decir, eso es un dando y dando clásico, ¿no? Es corrupción clásica en ese sentido y ese conjunto de canales, pues yo creo que siguen vigentes, siguen operando en el país y bueno, siguen siendo un poder en el entorno nacional. Creo que también se ha observado en los últimos años el surgimiento de medios de comunicación con una línea editorial, como lo digo, quizás algo así como con pocos valores democráticos, ¿no? Es decir, no necesariamente en función de una agenda anticorrupción y antiimpunidad, ¿no? Entonces, estos medios, pues, también se están abriendo campo. Creo que es el ejemplo que más a la vista tenemos sería la compra de lo que era Siglo XXI por parte de la cúpula del Partido Patriota en su momento y de lo que es el siglo en la actualidad y de quién escribe y cómo escribe dentro del siglo, ¿no? Y luego hay que hablar también de las redes sociales, ¿no? Es decir, no, no sé, eso es también un entorno bastante disputado, creo yo, de lo que observo yo, que si se articulan campañas de desprestigio bastante fuertes, de una manera bastante sistemática y planificada. Y hay que recordarse que ellos utilizan también símbolos de la propia represión del Estado de los años 80, como la panel blanca, ¿no? Es decir, hay todo un elemento y un lenguaje, un modus operandi también de la inteligencia estatal y de la inteligencia militar, en este caso, también en estas campañas de hostigamiento en redes sociales, ¿no? Lo cierto es, siempre es una minoría, es realmente en términos cuantitativos un grupo mucho más pequeño de cuentas que pues respaldan esas campañas de hostigamiento, por ejemplo, en contra de operadores de justicia. Sin embargo, actúan de manera muy agresiva, ¿no? Es decir, tuitean, no sé, 100 veces al día, ¿no? Y se denota, pues ahora se dedican a esto
de manera muy agresiva para imponer también su mensaje. Eso diría yo que serían tres ámbitos de medios que están quizás más del lado como de las redes de corrupción. Claro que hay muchos medios de comunicación que están haciendo otra labor muy importante en función del periodismo de investigación y de las líneas editoriales que llevan con bastante contenido y convicción democrática y con mucha ética. Gracias. Y sobre la propuesta, elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la Fundación Mirna Matt presentó en mayo de este año el informe Comisiones Paralelas, Mecanismos de Cooptación de la Justicia, de su autoría. ¿Nos puede contar cuáles son los hallazgos más importantes? Quizás lo más importante es como evidenciar lo evidente. Eso creo yo es quizás el aporte del estudio. Y en ese sentido, digamos, evidenciar lo evidente me refiero a los grupos de interés que intervienen en el proceso de postulación, donde identificamos por lo menos como cuatro diferentes grupos, el pacto oficialista, ¿no? Donde participaban dentro de las comisiones algunos magistrados de cortes de apelaciones, de la Corte Suprema de Justicia, bastantes representantes también del Colegio de Abogados. Ese pacto oficialista, pues, responde mucho más a un conjunto de intereses donde, pues, podríamos ubicar, obviamente, a las redes de corrupción mismas, ¿no? Que incluso que están ya enfrentando casos judiciales en la actualidad y que bueno, generalmente se les dice como el mariscal Zavala, ¿no? Porque precisamente ahí guardan prisión muchos de muchas de esas personas, ¿no? Junto a otros actores del entorno nacional, ¿no? Dentro de las mismas estructuras políticas, sobre todo dentro del Congreso, y también dentro del entorno de las propias redes de abogacía, ¿no? Abogacía que están en función de la defensa de esta criminalidad y que están coparticipando también en la lógica de la captura del sistema judicial. Eso sería quizás como el pacto oficial. El sector privado, básicamente compuesto en este entramado por las universidades privadas, con una agenda también bastante propia, alguna alianza con algunas magistradas de la Corte Suprema de Justicia y luego el grupo Gálvez, que se le podría decir, más asociados a ese operador, que obviamente pues tiene arraigo en la USAC y algunas universidades privadas, pero también en el Colegio de Abogados, ¿no? Algunos son intermediarios que serían un cuarto subgrupo, pero que son los que básicamente tratan de quedar bien con todos y de negociar con todos. De plano, como que yo, como quedo bien con todos, me espero también mis favores de regreso de todos, ¿no? Entonces es una posición cómoda también en este conjunto. En fin, se evidencia esta existencia de los grupos de interés que inciden dentro del proceso de postulación, dentro de estas comisiones de postulación para Corte Suprema de Justicia y para Corte de Apelaciones.
cómo se hizo solamente a partir del análisis de datos públicos, ¿no? Es decir, analizamos y pusimos en red precisamente quiénes integraban las planillas en el CANG, cómo se conformaban las planillas en el Instituto de Magistrado del Organismo Judicial, quienes comparten los espacios en las universidades, ahí ya se ven como relaciones y afinidades. Y luego también analizamos el comportamiento en las votaciones. Es decir, dime por quién votas y yo te digo quién eres. Eso era como el principio básico. Y entonces ese conjunto matemático nos permite calcular como clústeres, ¿no? Como subgrupos y estas afinidades. Y a partir de estas afinidades, pues pudimos evidenciar las e interpretar de alguna manera esos grupos de interés, que fue bastante interesante porque justo empató también con el caso Comisiones Paralelas 2020, ¿no? Donde se expuso a Gustavo Alejos y las negociaciones con diferentes actores, muchos de estos actores que obviamente también están dentro de estos grupos de interés. Entonces, eso hizo, digamos, un empalme bastante interesante en esa coyuntura y de hecho, pues ya la FESI también incluye parte del análisis en su informe circunstanciado que presentó al Congreso, ¿no? Que eso fue una de las decisiones de la resolución de la Corte de Constitucionalidad. Ahora, el Congreso no recibió bien ni el informe ni la decisión de la Corte de Constitucionalidad y está pues frenando todo ese proceso. Pero eso creo yo es quizás lo interesante de este informe. Luego que ya me has mencionado estas situaciones de corrupción ante los actos de gran corrupción, ¿por qué esto no es un factor de movilización social? No sé. Lo fue en 2015, ¿no? Y quizás en 2015 nadie se lo esperaba y nos sorprendió. Y quizás también nos sorprende porque esto no sucede ahora. Pero ni modo, son los procesos sociales son bastante complejos. Lo que sí es cierto es que han habido campañas importantes, campañas mediáticas importantes en estos últimos años, ¿no? De esta agenda regresiva y contrarreforma para acá y de estos esfuerzos en los que también contribuyen ciertos medios de comunicación, si han tratado de frenar, obviamente también la movilización social frente a esto, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Desprestigiando, ¿no? Poner en duda, decir que esas cosas no son tan legítimas, ¿no? Es como esa lógica de atacar a esa agenda contra la corrupción, ¿no? Creo que también han utilizado ahí la confluencia de ciertos intereses, ¿no? En lo que me he fijado, creo que mucha gente se ha fijado en esto, es en la confluencia de alguna agenda religiosa con este lobby anti-CICIG, sobre todo en su momento, ¿no? Es decir, el tema de pro vida, familia tradicional, pro Israel, se aprovechó muchísimo para hacer lobby en contra de la CICIG. Lobby no solamente a nivel internacional, sino que también interno, ¿no? Con otros sectores importantes de la sociedad, sobre todo, pues en este caso con actores religiosos que a su vez tienen bastante influencia también en el tejido social. Y yo creo que
Por otro lado, también es una cuestión de desigualdad y de asimetrías de poder, ¿no? Es decir, el poder fáctico existe y el poder fáctico se impone, ¿no? Las redes son parte de los poderes fácticos en el país y ese se impone, ¿no? Y esto, entonces, es una cuestión de posición y de recursos para imponer sus propias decisiones, su propia voluntad sobre las mayorías, ¿no? Y entonces, de ahí volvemos de nuevo al tema de por qué es tan importante el financiamiento electoral ilícito, ¿no? Porque ellos quieren mantener su posición política de decisión, ¿no? Pero utilizan medios ilícitos para estar ahí. Entonces, estamos en este círculo vicioso que, caray, los llama la paradoja del Estado cooptado, ¿no? Que actores ilegales se mantienen en la posición de decisión sobre la legalidad del país. Eso sobre todo hablando del Congreso de la República, ¿no? Y quizás ese conjunto de factores incide también en la poca movilización social en la actualidad. Y no hablemos ni de la crisis ni o de la pandemia, digo, ¿no? Como otro factor de hecho que impide y limita libertades y posibilidades de movilización. A nivel departamental, ¿cuáles son las dinámicas de las redes político-económicas ilícitas y qué actores y de qué forma se han beneficiado de los recursos públicos? A nivel local y regional, uno de los elementos más importantes es la obra gris. Es decir, la obra gris mueve la política en los departamentos y en los municipios, ¿no? Y el control, en un sentido bastante más amplio y incluyendo las complejidades que eso significa, pero hablando en términos sencillos del control del listado geográfico de obras, ¿no? Es un sistema piramidal bastante más complejo, pero ese control, sí proviene desde el Congreso, proviene desde ese momento, precisamente ahora, como ahora que se está negociando el presupuesto de la Nación para el año 2021. Ya hoy sale la noticia, están negociando un listado geográfico de obras sobre más de 9.600 millones de quetzales para 2021. Esa es la obra gris en términos generales que llega a definir buena parte de la política en los espacios regionales, ¿no? Y eso es donde las diputaciones distritales juegan un papel fundamental. Luego eso pasa por el sistema de consejos de desarrollo. El sistema de consejos de desarrollo está coordinado a nivel nacional por la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, ¿no? Entonces, por eso digo que al final es un sistema piramidal. Eso sería la punta, la cúpula de la pirámide. Pero luego se mueve hacia los departamentos y estamos en los consejos departamentales de desarrollo, donde de nuevo inciden las diputaciones distritales, pero ya tienes a gobernadores y alcaldes, y es otro espacio de negociación que se amplía, ¿no? Y la licitación concreta en la actualidad de estos fondos que se realiza a nivel de las municipalidades. Entonces, la negociación última es a este nivel. Entonces, es una pirámide que al final de cuentas es bastante costosa también. De los datos que se tienen de los casos judiciales, sobre todo en el ámbito regional de la corrupción de la obra gris, un promedio del 30% se va de los presupuestos a la corrupción, ¿no? Entonces eso luego, pues obviamente vuelve a generar
un círculo vicioso de acumulación económica y acumulación política, ¿no? Si tú tienes poder político, te enriqueces a partir de la corrupción, inviertes en tu propia reelección y se vuelve, en el mejor o en el peor de los casos, un círculo vicioso que permite la perpetuidad de ciertos actores políticos, ¿no? No hay que olvidar que en estos espacios también la relación con el narcotráfico también es bastante sistemática, incluso también en este ámbito de la obra gris y lo de las empresas constructoras y los entramados de lavado de dinero que eso implica. Entonces, creo que ahí está el meollo de las redes ilícitas a nivel regional. Gracias. Y ya que estabas hablando del tiempo, de esta coyuntura de salud en el contexto de la pandemia provocada por la COVID-19, se ha criticado la poca transparencia del gobierno sobre el uso de los recursos destinados para enfrentar la emergencia sanitaria. ¿Cuál es su lectura sobre este tema? ¿Se tiene alguna información de cómo han estado operando las redes político-económicas ilícitas en este contexto? Yo creo que se expresa en un hashtag y en una pregunta que ronda ahí, que pregunta dónde está el dinero, ¿no? Yo creo que el sentir de la población está ahí puesto en ese tema tan, tan complejo. Creo que sobre todo hay varias investigaciones periodísticas que ya nos aportan luces sobre el manejo también. También creo yo importante el monitoreo que ha hecho Oxfam en conjunto con otras organizaciones del tema del bono familia, diálogos, creo que también está haciendo un trabajo importante de fiscalización. Diferentes partidos incluso están tratando de por lo menos obtener información, socializar y fiscalizar. Creo que ahí se mueve algo en torno a esto, pero no hay una lectura más amplia y más completa de qué está pasando realmente. Yo creo que no tenemos ese panorama claro. Y creo que Guatemala tampoco es el único país en esa situación. En Honduras está la misma pregunta, está el mismo hashtag y están escribiendo en todas las carreteras y dónde está el dinero, ¿no? Es decir, eso es un fenómeno también lamentablemente muy común que en medio de este tipo de crisis se produce mucha irregularidad y hay mucho campo para la corrupción. Lo que a mí me llamó mucho la atención fue el reparto de los 600 millones para los consejos departamentales de desarrollo. Eso no es propiamente dicho de los fondos para la pandemia del COVID, pero sí es de este decreto 20-2020, de principios del 5 de abril, ¿no? Que es como de la ampliación del presupuesto general, donde se destinan 600 millones para los consejos de desarrollo. Y es precisamente porque se relaciona con el tema anterior que hablábamos, ¿no? De cómo se da ese reparto de estos presupuestos regionales. Y bueno, de lo que se conoció en su momento, hace como 2 meses, los 600 millones, casi que el 80% se iba hacia como 8, 7 departamentos, ¿no? Solo a Quiché se iban 160 millones de los 600, ¿no?
a Quetzaltenango 94, a Petén 89, a Escuintla 51. Entonces se plantea la pregunta, bueno, ¿quién lo reparte? ¿Cómo se reparte? ¿Hay un criterio técnico detrás de esto? ¿Cómo es? ¿Hay algo que se enfoca a los niveles de pobreza, a los impactos de COVID? ¿Cuál es el criterio de inversión? Entonces, más bien, creo que no se puede encontrar una respuesta por esa vía, sino que más bien por la vía de que, pues sí, hay como negociaciones paralelas en el Congreso que se dan. Si uno es mal pensado, podría decir, bueno, son 600 millones. El núcleo duro de los votos que necesitan son 120, bueno, alcanza más o menos para 5 millones de las cuotas para cada diputado, ¿no? Eso sería mal pensar mal, ¿no? No, no, no es mi intención, solo Claro. estoy dando el ejemplo. Ahora, ¿y qué pasa aún? Pero el reparto es diferente, ¿no? Se van a Quiché, van 160 millones. Es decir, ¿qué capacidad tendrán estos diputados ahí? ¿Hay un mercado interno de compraventas entre ellos mismos de las cuotas? Es decir, ¿tienen en Quiché una estructura de ejecución mucho más poderosa asociada al sector construcción en lo regional? Es decir, esas serían las preguntas que uno se hace y que creo que, pues en medio de la pandemia, donde los ojos están puestos a la crisis, a la sobrevivencia, a la salud, a la tragedia humana que eso implica, pues hay siempre sectores que se aprovechan para hacer pues sus cosas en lo oscuro y de una manera ilegal, ¿no? Sí. Para finalizar y recogiendo lo que hemos conversado, ¿cuáles son algunas de las implicaciones en el futuro inmediato para Guatemala? En uno de los estudios sobre economía de captura, ahí hago énfasis en que la corrupción obviamente debilita la capacidad del Estado en cuanto a inversión social, ¿no? Y yo creo que esa debilidad estatal se agudiza en el contexto de la pandemia, ¿no? Y de la crisis que se vive y el Estado, en términos reales de su capacidad para invertir en lo social, pero también a nivel de su legitimidad frente a la población, creo que pierde en este entorno y en ese contexto. Eso creo que sí es crítico y de cara al mediano plazo, ¿no? De cuál va a ser el futuro, cómo el país se recupera de la crisis que se vive. Lo otro es que, por lo que conversamos, digamos, hay por un lado poderes fácticos, redes ilícitas que se imponen y que hacen y deshacen a su antojo y para su propio beneficio. Y por otro lado hay como pues debilidad también en los contrapesos políticos y sociales, ¿no? Por la pandemia, por el impacto de todas estas agendas de ataque y de contrarreforma, de agenda regresiva, etcétera, ¿no? Es decir, creo que eso también es una etapa bastante compleja y si la
la sociedad está en un momento obviamente muy, muy complicado, ¿no? En medio de la crisis es difícil pues reaccionar ante estos hechos, aunque digamos, todo lo que ha pasado en los últimos años también ha dejado nuevos esfuerzos, nuevos espacios y también nuevas energías en función de construcción de alternativas. Claro. Y por último, creo que uno de los temas fundamentales para el año 2020, quizás principios del 2021, es la cuestión del sistema de justicia, la cooptación del sistema de justicia. Es una de las disputas principales que está instalada, que está en el límite entre la legalidad y la ilegalidad, casi que ya más del lado ilegal, operando desde algunos espacios de poder. Entonces eso, creo yo, es un tema fundamental. Y es un tema que va a tener un impacto a bastante largo plazo, ¿no? Es decir, si realmente se llega a tener un sistema cooptado, recooptado de justicia, pues eso va a tener efectos para 5 o 6 años o más, ¿no? De manera directa y concreta, en el sentido de que, pues, la perpetuidad de estas redes ilícitas pues está garantizada. Entonces hay mucho ojo a este punto, creo. Bueno, Eso. gracias Harald, fue un gusto tenerte y Gracias. compartir los estudios y este panorama de la coyuntura de Guatemala. Pues a quienes han seguido nuestra emisión, buen provecho, muy buena tarde y hasta una próxima oportunidad. Genial, gracias.